Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Hoy quiero compartirles un tema muy bonito de la filosofía yógica, que es el prana. El prana y las diferentes fuentes de prana, y cómo el prana obedece al pensamiento y cómo podemos guiarlo, ¿no?, a través del pensamiento, a través de técnicas como el pranayama. Y luego llevaremos toda esta información a una práctica deliciosa. Comenzamos entonces, nos entonamos, inhala, exhala. Cantamos tres veces nuestro mantra de conexión, el Adi Mantra. Inhala. Om. Exhala. Bueno, lo primero entonces definamos, ¿qué es el prana? Prana es la energía universal, es la energía vital que engloba todas las energías que se manifiestan en el universo. El magnetismo, la electricidad, la fuerza de gravedad incluso, son diferentes manifestaciones de prana. Es decir, que todo lo que se mueve en el universo es una manifestación del prana. Gracias al prana el viento sopla, gracias al prana tú piensas, ¿no? Estalla un pensamiento, florece una semilla, estalla una estrella. Entonces, el prana está presente en el aire, pero sin embargo no es el oxígeno o los componentes químicos del aire que respiramos, sino es la partícula de energía que está contenida en el aire que respiramos. El prana también existe en los alimentos, pero de igual manera no es las vitaminas, los minerales que están, ¿no?, que contienen los alimentos, sino la partícula de energía que está contenida en el alimento, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el aire sirve como vehículo de prana, igual que el alimento también sirve como vehículo de prana. La fuente más importante de prana, sin duda, es el aire que respiramos, ¿okay? El aire vibra con una energía sutil y constituye una de las principales fuentes de energía del ser humano, ¿verdad? Pero también decíamos, hay otras fuentes de prana, como por ejemplo la luz del sol. Así que es muy importante exponer nuestra piel al sol. La comida, como decíamos ahora, por supuesto el aire, y hay otra fuente de prana que es preciosa, que son las caricias. Entonces, todo lo que podamos hacer para también alimentarnos de prana y alimentar a otro, ¿no?, a los bebecitos, a través de las caricias, es muy importante también. Nuestro cuerpo, o lo que los yogis se dieron cuenta, y lo que nos han transmitido a través de la experiencia, es que nuestro cuerpo es capaz de almacenar esa energía, de dirigirla y de transformarla a voluntad. Es decir, que nuestra vitalidad depende de la asimilación suficiente de prana y de su correcta utilización. Y aquí este término quiero ampliarlo un poquito, porque cuando hablamos de vitalidad no solamente estamos hablando de la energía, ¿no?, de la,
de sentirme con energía, con entusiasmo para hacer las cosas, con motivación para hacer las cosas. No solo estamos hablando de eso, sino de cuando realmente yo estoy conectado con quién soy. En ese momento yo accedo a una fuente que se vuelve inagotable de energía, ¿sí? Y que hace que mis acciones reflejen no solamente la voluntad de mi ego, ¿no? Sino la voluntad de mi alma. Y esa es la verdadera vitalidad. Es decir, que parte de un estado de conexión conmigo, con mi alma, y de conexión con esa fuente de prana, ajá, que hace que yo pueda experimentar una alegría, un contento, una energía, ¿no? Una motivación, una dicha para cada una de las acciones que emprendo durante el día. Entonces aquí entro un poquito ya en qué pasa, ¿no? Cuando el prana entra, ¿no? Cuando el prana lo respiro, ¿no? A través del aire, cuando ya recibo prana en mi organismo, ¿qué pasa? Entonces hago una comparación que es muy, 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 muy buena, ¿no? Que ejemplifica muy bien. Y es que, por ejemplo, en el mundo, en el universo, no hay diferencia entre el agua que cubre las tres cuartas partes de la Tierra en forma de océano, pero que en un momento se evapora y se vuelve, ¿no? Se forma nube y cae como lluvia, pero corre como río y vuelve nuevamente al océano. Es la misma agua, solo que cambia su estado, su forma, cómo se manifiesta, ¿sí? Y también su cualidad. Eso mismo es lo que pasa con el prana, con esta energía vital, en el momento en que entra en nuestro cuerpo. Y es que lo que hace es que se especializa, digamos, ¿no? Y va adquiriendo funciones diferentes en el momento en que entra a nuestro cuerpo, ¿ok? Y en ese momento se convierte esa prana con mayúscula, esa energía universal, se convierte en vayus. Vayus en sánscrito es una palabra que quiere decir soplo. Entonces, soplo o aire, ¿no? Entonces, este soplo vital tiene a cargo diferentes funciones dependiendo de la zona del cuerpo donde se almacene, digámoslo así, ¿ok? Hay cinco vayus principales. Nosotros hoy, para efectos, digamos, de nuestra práctica, vamos a hablar solamente de los dos vayus más importantes. El primero también tiene el nombre del prana, pero este entonces es un prana con mayúscula, ¿ok? Y se llama prana vayu. Y se acumula en toda esta zona del centro del pecho, del corazón y del cuello. Está asociado obviamente con el funcionamiento de los órganos vitales, de pulmón y corazón. Y el prana es lo que nos alimenta, es lo que nos nutre. El movimiento del prana es la expansión, ¿no? De esta energía de los pulmones. Entonces, cuando yo me siento lleno de prana, ¿no? Es porque me siento que la vida tiene sentido, que estoy listo para el día, ¿no? Que me siento cargado de energía, que siento que las acciones que voy haciendo durante el día me nutren, me alimentan, ¿no? Me llenan el corazón, donde tengo una respiración más abierta, donde tengo una actitud frente a la vida más expansiva, más creativa, donde puedo andar con los brazos abiertos, ¿no? Sin miedo. Es el prana, obviamente, que nutre toda esta energía del chakra corazón, ¿no? Del amor incondicional.
Luego, por otra parte, está Apana, ¿no? Apana Vayu. Es ese otro Vayu que reside más en la parte baja del abdomen, como toda la región de la pelvis, y que se encarga de las funciones de eliminación, y siempre que en yoga hablamos de anatomía, siempre hablamos de anatomía física, pero también de anatomía sutil, ¿no? Entonces, esta fuerza que me ayuda a eliminar, me ayuda a eliminar también toxinas de mi mente, me ayuda a eliminar también toxinas emocionales, ¿no? Culpas, remordimientos, tristezas guardadas. Y su cualidad, así como prana, su cualidad es ir hacia arriba, en apana su cualidad es ir hacia abajo. Así que mueve los órganos de eliminación como el colon, los riñones, ¿no? La vejiga. Es también la fuerza que nos ayuda para que haya trabajo de parto, ¿no? Para que haya expulsión durante la menstruación, para que haya eyaculación también, ¿ok? Entonces, cuando tenemos este equilibrio entre prana y apana me ayuda a sentirme seguro, a tener una sensación de estar enraizado, de confiar en la tierra, ¿no? De confiar en este mundo, de confiar en la vida. Nutre, ¿no? Toda la energía del primer chakra, que es el chakra que nos conecta, que nos enraiza, que nos da la confianza para vivir, ¿no? La confianza también para poder crecer en mi camino espiritual, ¿no? Puedo crecer, puedo entregarme a lo divino porque confío. Porque confío en la tierra, porque confío en mí y también porque confío en el misterio, ¿vale? Bueno, entonces aquí ya entramos a mirar qué pasa con el aire, ¿no? Que respiro, entra a mi cuerpo, se especializa, pero nuestra vitalidad de alguna manera depende, está contenida, ¿no? En ese prana, y según la anatomía yógica, nuestro cuerpo está compuesto de 72.000 canales de energía, que nacen todos desde ese nabi, ¿no? Desde ese lugar, desde ese hara, desde ese ki o ese chi, desde ese lugar, ¿no? De energía inagotable. Entonces, esos canales de energía es por donde viaja, ¿no? La energía de manera más sutil y tiene influencia directa, obviamente, en nuestro cuerpo físico y en el funcionamiento de los hemisferios cerebrales. De esos 72.000 canales de energía, hay tres que son los más importantes: Ida, Pingala y Shushup. ¿Okay? Ida y Pingala terminan siendo los dos senderos, ¿no? Los dos aspectos básicos del prana, y Sushumna, por lo tanto, es el canal central por donde circula la energía Shakti, la energía creativa, la energía Kundalini. Entonces, si bien Ida y Shakti, Ida y Pingala, perdón, terminan siendo como dos polos de una misma energía, ¿no? Y Sushumna tiene más una cualidad más neutral. Entonces, Ida parte del lado izquierdo de Muladhara Chakra, o sea, del primer chakra, y tiene un movimiento ascendente, un movimiento serpenteante, hasta que llega a la fosa nasal izquierda y termina en Ajna Chakra. Ajá. Ida también se le denomina el chakra lunar, es decir, el Chandra Nadi. Entonces tiene esa cualidad de la madre, ¿no? Que nutre, que purifica, que está encargado de relajarnos, de llamar el descanso, es decir, también está asociado con el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Es más esa energía receptiva, pasiva, ¿no? De la luna, de la madre, de la naturaleza más femenina, ¿ok? Y Pingala nace del lado derecho de Muladhara Chakra,
igualmente tiene un movimiento serpenteante, ahí donde se cruza, ¿no? En esos puntos donde se cruza con Ida, es donde se forman los vórtices, que son los chakras. Uh-huh. Ida se le conoce como un Surya Nadi, es decir, un Nadi solar. Entonces tiene una cualidad mucho más extrovertida, expresiva, está encargado de despertarnos, de llamarnos a la acción, tiene un carácter más masculino, ¿no? Energiza el cuerpo, exterioriza la conciencia, nos pone en modo trabajo, ¿no? en modo ejecutivo, ¿no? Entonces está más asociado con el sistema nervioso simpático, que es el acelerador del cuerpo, ¿no? El que nos prepara para la acción. Entonces, debido a su conexión con las fosas nasales, Ida y Pingala regulan toda la actividad mente-cuerpo, ¿sí? Ida, que está conectado con la fosa nasal izquierda, rige el lado derecho del cerebro, es decir, toda la parte que tiene que ver con la creatividad, con la intuición, con la parte más emocional, la imaginación, el arte, la música, ajá. Y Pingala, por su parte, entonces está conectado con la fosa nasal derecha, fosa nasal derecha, por lo tanto rige el hemisferio izquierdo del cerebro, todo lo que tiene que ver con la lógica, la expresión, la escritura, los procesos de lectoescritura, de aprendizaje, los números, ¿no? Entonces, lo que hacemos a través de los pranayamas es equilibrar el funcionamiento de los hemisferios cerebrales. Y por lo tanto, Sushumna, que del medio, ¿no?, de esa danza serpenteante de Ida y Pingala, decíamos, encontramos a Sushumna Nadi, ¿no?, al Shakti Nadi, al Nadi creativo. Y es el Nadi más importante, ¿no? Es el sustentador del universo. Y nace de Muladhara Chakra, asciende por el tronco, ¿no? Asciende por todo el sistema de chakras y nos conecta con el séptimo chakra, ¿okay? Con el loto de los 10.000 pétalos, ¿no? Con la décima puerta, que es nuestro punto de conexión con el infinito, ¿okay? Así como decíamos, Ida y Pingala son más luna y sol, ¿no? Sushumna es más neutral, ¿ok? Aquí digamos que está libre de polaridad, ¿no? Es un nadi en el cual la vida se abre paso para encendernos, para iluminarnos, para conectarnos con el propósito último del yoga, que es despertarnos. Entonces, lo que nosotros hacemos a través de los pranayamas es que esa energía que tenemos, ya sabemos que la energía, bueno, no puede ser ni creada ni destruida, pero sí puede ser transformada. Ajá. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos a través de los pranayamas, para que esta energía fluya, para que se liberen los bloqueos, para que se abra paso, ¿no?, el Shiva al encuentro de su amada, ¿no?, de Shakti, para elevar la energía a través de Sushumna, es que utilizamos estas técnicas de pranayama. Entonces, pranayama lo que quiere decir es que cada vez, ¿no?, que podemos guiar, ¿no?, transformar la energía y guiarla a voluntad de acuerdo con el pensamiento, ¿sí? Y cada vez que inhalamos, dibujamos una pequeña parte del universo dentro de nosotros mismos. Y cuando exhalo, mi alma, así en forma de aliento, le devuelve al universo lo que hay dentro de ti.
Y la belleza de este intercambio es que cada parte toma de la otra lo que necesita y obtiene, ¿no? Entrega y además obtiene también justo lo que necesita. Entonces, trabajar con pranayamas, trabajar con la respiración, lo que nos va dando es, nos va desarrollando como una confianza que está implícita y que es la que construye nuestras bases de la relación con lo divino. Respirar conscientemente nos lleva a la expansión y al fin último del yoga, que es poder experimentar a Dios, poder experimentar el infinito aquí y ahora. El yoga solo sucede aquí y ahora, en el presente. Y pongo aquí esta frase tan bella de Rumi, que nos pone completamente todo en orden nuevamente, ¿no? Que dice, no te sientas solo, el universo entero habita en ti. Vamos entonces a experimentar, a ir a una práctica preciosa de pranayama para eliminar el estrés. Sat Nam. Siéntate en postura fácil, en tu postura cómoda. También te recuerdo que también puedes practicar estos pranayamas sentado en una silla, si eso es más cómodo para ti. Manos al centro del pecho. Llevando el mudra de rezo ahí a tu corazón. Llegando aquí y ahora. Inhala. Exhala. Inhala para cantar. Om. Lleva las manos sobre las rodillas, sobre pie de adelante y hacemos flexiones de columna. Para prepararnos para entrar en la postura de una manera más cómoda, habiendo liberado un poquito de tensión. El calentamiento también nos ayuda a entrar en contacto con la respiración e irle dando una conciencia, una presencia y un ritmo. Y
El hacer centro, columna erguida, inhala. Exhala. Manos ahora sobre los hombros y hacemos giros espinales. Inhala a la izquierda, exhala a la derecha. Cada movimiento, un masaje, una oportunidad para relajar, soltar. Te quedas en el centro, inhala. Exhala. Relaja las manos sobre las rodillas, deja caer la cabeza. Y ahí gira con tu cabeza en círculos hacia la derecha. Inhalando al subir. Exhalando al bajar. Cuando llegues abajo, cambia de sentido. Bien, regresas, cabeza erguida, inhala, exhala. Pranayama para aliviar el estrés. Vamos a estar con los dedos doblados y solo la yema de los dedos pulgar y meñiques se toca. Los otros dedos están separados. Voy a acercar para mostrarte un poquito mejor. Solamente se tocan la yema de los dedos pulgares y del dedo meñique. Y vas a llevar ese mudra al frente del plexo solar, ¿no? Al frente de tu abdomen. Ojos cerrados. Te indico cómo vamos a llevar el patrón de respiración. Inhala por la boca. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Como un soplo. Inhala boca. Exhala nariz. Inhala nariz. Exhala boca. Por boca, inhala. Nariz, exhala. Inhala. Boca, exhala. Así, sigue a tu ritmo. Inhala boca. Y cambias. Nariz, exhala, inhala, boca, exhala, inhala. Una exhalación, una inhalación por boca. Y cambias, una exhalación. Una inhalación por nariz. Y cambio. Boca a boca, nariz, nariz. Sigue a tu ritmo.
Si te distraes, vuelve al patrón de respiración. Boca, exhala, inhala. Y cambias, nariz, exhala, inhala. Vas haciendo cada ciclo cada vez un poquito más lento, un poquito más profundo. Estimulando el nervio vago para llamar la respuesta de tu sistema nervioso parasimpático. Ese que nos nutre, nos relaja, nos lleva a la calma. Que te invada una sensación de paz, de tranquilidad. Una sensación de confianza en el presente. Cada exhalación deja que todos los pensamientos de tu mente negativa se disuelvan, se desvanezcan. Segundos más, afina tu postura, mantén la mirada en la punta de la nariz,
columna erguida, buena presencia. Último ciclo. Inhala profundo por la nariz. Suspende el aire. Y lento y suave, exhala. Y relaja las manos sobre las rodillas. Sube la mirada ahora al entrecejo. Mantente ahí unos segundos. Mente neutral. Inhala. Exhala. 11 minutos es un tiempo adecuado para esta meditación, por lo que practicamos hoy. Pero intenta practicarlo, ojalá, durante 40 días seguidos. Y vas a ir construyendo un sistema nervioso cada vez más resistente al estrés. Lleva las manos al centro del pecho y cerramos con Sadhana. Inhala. Sadhana.